Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de Instagram. En el video. Dicho Instagram. Cortamos. Okay. Una. Dos y tres. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el video de hoy os traigo un probando comida de Reino Unido. Como podéis ver, hoy no estoy en mi casa, ya os dije que mi viaje a Reino Unido, estoy en la casa de mi primo y en Bournemouth, aquí, y vamos a probar comida que ayer fuimos a comprar nosotros mismos a Costco, Costco está en Estados Unidos, y eso, hemos comprado cosas que no hemos visto en España y que pues son interesantes. Así para que lo primero, presentaros. Yo soy María y soy la prima de Nuria. Yo soy Alejandro, también soy su primo. Y yo soy Javi, primo político y suscriptor del canal. Es su novio, ¿vale? Y vale, lo que vamos a hacer va a ser básicamente probar cada cosa y dar nuestra nota, ¿vale? Del 1 al 10, lo que nos parece, si nos gusta, si no y todo eso. Vamos a empezar por la bebida, que tenemos dos Fantas. Esta es de fresa y kiwi. Y esta es de un sabor que no sabemos, o sea, es misterioso. Es de esto que tienes que meterte a la página de Fanta y decir de qué sabor crees que es. Obviamente eso no lo vamos a hacer, pero bueno. Eso, abre la que quieras y nos vamos echando en los vasos. Venga. Yo voy a empezar por la Mystery Fanta. ¿Me he por la misma? Sí, da igual. Abrirla. ¿Esa de qué es? ¿De fresa? No, esa es la huele a jarabe, tío. Esto huele como... Huele a Dalsy un poco. Por mí me ha olido la fresa. Esto huele como así que es. Venga, me pruebo. Súper rosa. Una, dos y tres. ¿A qué sabe? Sabe a Dalsy, sabe a Junifem. Sabe a medicina 100%. A ver, yo no. A lo mejor porque está caliente, pero. No está caliente, está guay. Bueno. Sabe una. Ay, tenía tabú. Sabe una golosina que yo he probado antes. Pero no sé el sabor, o sea, si tuviese que adivinar el sabor, que es lo que hay con esta Fanta. Malo no está. Pero que no te agrade. No está malo. Pero no parece Fanta. Yo le doy un 6. Sí, yo un 6 y medio o así también, ¿eh? Yo le doy un 5 porque no me la compraría para mí. O sea, está bien, pero no iría a España y diría, ay, estoy dando por dar probarla. Yo creo que está mejor que la Fanta, yo le doy un 7. Sí. Madre mía. La chica no... No, pero vamos optimista a la ella. Vale, segunda. Oye, pero no hemos... No hemos strawberry and kiwi now. Es que no, es que vamos a probar. Adivinar de qué. Es posible, no me da esto. Me deja probar. Tíralo para el jardín. Tíralo. ¿Aquí? Trae. ¿Cacho? ¿Cómo te la has echado, no? Te la un 6. Me ha encantado. Yo también me la he terminado, pero... La verdad que no está muy buena. Que sí, no. Esto sí que sabía una chuche. ¿A qué sabe esto? Sabe a algo. Como a flas, ¿no? De bro, sí. A flas de fresa. A flas caliente, sí. Porque vamos. A flas total. Es que creo que me gustaba la Mystery a mí. A mí me gusta menos. Yo le di un 6. ¿Os gusta menos esto? Sí. Yo lo suspendo, un 4,5. Yo le di un 7. Yo un 6, un poco menos que la otra. Más o menos del estilo, la verdad. Sí, a ver, tampoco son ninguna. O sea, me sigo quedando con la de limón. Me gusta más la de limón. Y la de naranja. La verdad. No, la de naranja me gusta, pero más la de naranja para mí. No, más limón. A mí más la rosa. Vale. Ay. Ahora, esto, que son Lay's, que aquí son Walkers, de lima y cilantro. O sea, vamos a empezar por salado, ¿no? Sí, salado y luego pasamos a luz, que en verdad la mayoría dulce. Vale, coge la escalera ahí. Huele bien. ¿A qué huele esto? A ver, huele a alguna patata que... Oh, wow. Pero no son las patatas como las leyes, son como las conchitas esas que eso. Pequeñitas. ¿Cómo se llama eso? No sé. Me encanta. ¿Lo probamos? Sí, dale. Ya. Sabe a curry.
curry. El curry que me comí el otro día sabe igual que tonta. Sabe a curry. A menta no sabe, y a lima, o lima, lo que sea, no sabe a lima. Lima y coriandre. ¿A mojito? Mm, sabe a curry. No sé a qué sabe esto, pero está bueno. Yo no me las compraba, la verdad. A mí no. Yo le di un 6. Está rico, me terminaría la bolsa, pero, para comprar, pero no la volvería a comprar. Yo, otro 6. ¿Y tú? Un 5. Yo la apruebo también, un 5. Pero no la compraría. Yo un 5. Yo creo que esto se aborrece. Sí. Vale, lo otro salado, esto también, otras patatas. Que esto, yo me he acordado ahora mismo de que esto ya lo he probado. Porque, mira, estos son mini bolsas, no sabía yo. Anda. Y esto me lo daban a mí de... Pero abrimos, de... abrimos una, ¿no? Solo. Ah, venga, vale. Y la probamos todo. Vale, vale. De esto del lunch, cuando iba yo a las casas de acogida y eso, a la, con la host family, sí, me huela, daban esto. Huela en sitio. A veces. Sí, ¿no? ¿What? Ah, ¿qué se hace eso? Esto, hay que hacer esto. O sea, ponerte cada uno en un dedo. No me cabe en el dedo. A mí no me cabe. Tengo los a mí dedos. No me cabe. A ver. No sabe nada. No sabe nada. No tiene sabor. Insípido. Está muy dura. A mí esto no me gusta. Es una copia mala de, ¿cómo se llama lo de España? Que eso sí está bueno. Los tricky. Los tricky. Una copia malísima. Sin sabor. Yo esto, no, madre lo suspendo. Mía. 4. Yo me noto un 4. Yo le doy un 1. Un 4, un 4. Yo le doy un 2. Está malísimo. Eso no tiene vale. sabor. Eso, a ver, en España sí que hay Twix. O sea, Twix white. Pero no de chocolate blanco. Yo no he visto chocolate blanco. Yo tampoco. Chocolate blanco y caramelo. A también. Lo mejor sí que claro, sí, pero no lo has visto. Yo no lo he visto. Así que yo no lo vi, pues lo compré. Abrimos dos, medio y medio. Venga, vale. Pues no me gusta. Sí, a ver, yo creo que esto va a estar bien. Además, a mí el de España, el de España no me gusta mucho, ¿no? Porque lleva el caramelo por dentro. Lleva mucho caramelo. Lleva mucho caramelo. A ver. A ver, dale. Está bueno. Mm. A mí sí me gusta. Pues ya que no me gusta. Está bueno. Sabe como un poco a filipino. Mm-hmm. Tal cual. Blanco. Blanco. Pero con caramelo. Con caramelo. Filipino blanco con caramelo. Pero un pachoso es, Yo le doy un 7, de momento es lo que más me ha gustado. Yo le doy un 8 y medio. Un 9, un 8 y medio, porque me gusta mucho la filipina. Y yo un 6. Yo un 8. La mayoría de esa gente. Si te ha gustado, tío. No, pero tampoco para comprarme. Si no me gusta, mira. Vale. Ah, y es para vegetarianos, te lo pone aquí. Ah, es que ella y yo somos vegetarianas. Imagínate que hago esto. Bueno, no, así todos. No, lo hemos mirado todo. Pues nada, vale, más. ¿Qué queréis? Bueno, eso también. Yo esto no sé ni lo que es. Eso yo lo probé, pero de otro sabor. Son como tostas, pero dulces. Y te lo puedes tomar frío o caliente. O sea, lo puedes calentar en el microondas o algo así. Pero también se puede tomar así. Aquí vienen, sí, sí, frío caliente. Pero esto, aquí vienen dos. Esto en España es que no hay ni parecido, yo no, creo. No, en España no hay. Y es de Kellogg, que es una marca que sí que está en España. Pero eso pues no. No ha llegado. Es así. Es como una tosta, pues eso, Dios. Pero de chocolate. Ahí está aquí de la oreja. Es como pampita. Y... Pampita no, ¿cómo se llama esto? El mercado de la venta. Es un fin. Voy a partir las otras, a partir un poco por arriba. Bueno. De igual, comprobarla, ¿no? Lleva dos en cada esa. Lleva como chocolate fundido por dentro, luego como es un galleta bizcocho, ¿no? Y luego por arriba como... Sí, está hablando que lleva por dentro de bizcocho. Enséñalo si quieres. No sé si se puede apreciar, pero... No se ha ganado. Vale, ¿no? Vale, hemos parado un segundo porque se ha parado de grabar, así que seguimos probando. ¿Qué iba a decir? Que es como un bizcocho, me pensaba que iba a estar como más duro, crujiente, pero no está blando, incluso está la parte blando. De arriba pero es blanda. Lleva mucho chocolate y no sabe chocolate y casi, no sé. A ver, yo el que probé, creo que era de Oreo, que era esto negro,
y luego arriba la crema blanca esa se supone. Y no me encantó. O sea, porque lo veo en la textura un poco... A lo mejor si lo metes caliente. Pues también, a lo mejor caliente está rico. Pero yo no he probado ninguna de las dos. Una galleta, no tiene gracia, coche, no tiene gracia. No sé, a mí no me disgusta. Yo le doy un 5. Yo un 6.5. Vale. Ahora esto, que en España ya han llegado en estos de blanco, los crispy blancos de toda la vida, pero no lo he probado. Así que aunque estén en España, las barritas no se citaron ya. Los cereales sí. Pero como no lo he probado, vamos a probarlo. Tengo una patín. Una patín. Media y media, ¿no? Mejor. Sí. Media. Vale, pues nada. ¿Listo? Ah, lleva también abajo el chocolate. O sea, es tal cual la de chocolate, que me flipaba. Yo esto me lo llevo al colegio. Pero bueno, yo nunca lo he probado. Creo que hay un gap en generación entre la mía y la tuya. Claro. Hay algo de espacio. Pero las barritas sí las he probado alguna vez, ¿no? ¿No? Tal cual esta. Las barritas estaban muy ricas. Y en Mercadona tienen marca Mercadona, sí, pero no están tan ricas. A mí no me gustó. Me parece un poco insípido. Ya no sé si es porque tengo tantos sabores de chocolate. A mí esto no me gusta. No. La de chocolate negro sí está bueno. Pero arriba es que no sabe demasiado esto. A mí también me gusta. Yo le doy un 7. A mi gusto le falta sabor. A mí sí me gusta. No está malo. Un 5. Yo le doy un 6.5 también. Yo le doy un 7. Está bueno. Está muy rico. Para merendar o para almorzar en el colegio. Esto es lo típico que te lleva por si te da. Por si te da una pájara. Pero vamos. Muy murciano, eso. Vale, explica esto que estoy comiendo. Bueno, pues está Oreo. Son de vainilla y caramelo. Yo no sé esto cómo va a estar. No la he probado nunca. Yo tampoco. De hecho, nunca la había visto. Sabe empachoso. De primera es empachoso ya. A ver, es que a mí el caramelo no me gusta. O sea, me gusta el caramelo de los chips, pero es el único formato que me gusta el caramelo. Luego, el caramelo este tan artificial, no me gusta. De hecho, los McFlurry no me lo puedo tomar con caramelo porque es que no me gusta. A mí me encanta. No, guau. Favorito. Entonces me dicen, el McFlurry de Kit Kat con caramelo es el mejor hotel. Pues no puedo. O sea, yo McFlurry de Kit Kat con chocolate. Bueno, vamos a probarlo. Decídeme esto, por favor. Bueno, a ver, lo primero que veo es como que le falta un montón de relleno, en plan. Como que le falta ahí. Normalmente las blancas siempre van hasta el final, más o menos, ¿no? ¿Ves? Es que huele al sabor de caramelo que no me gusta. Es que huele a algo que a mí no me gusta. Huele fatal. Venga, una, dos. No, es poco. Está malísimo. Está asquerosa. Yo soy de la Oreo originales. La verdad. Yo también. Incluso la Oreo, o sea, la amarilla. O la bañada. La bañada en chocolate blanco de 10. Pero la amarilla esa es asquerosa también. A ver, no está mal. A mí no me gusta. Yo le digo un 3. Yo le digo un 0. Es que están muy malas. Y ya lo sabía. Yo le doy un 7, por ejemplo. O sea, prefiero las normales, pero no me parece que estén malas. A mí tampoco, A ver, voy a darle otra oportunidad. No, están malas. Es que si no te gusta el caramelo... Claro, es que eso, yo ya iba sabiendo que no me van a gustar. Ese es el problema. No las compréis si no os gusta el caramelo. Prefieran caramelo. Claro. Ahora vamos a decir nuestro producto favorito. O sea, entre salado, bebida o dulce, lo que más nos ha gustado. Que es por ahí una hormiga. A mí, aquí le da mayor nota, si es que ya no me gusta. Mi favorita, yo creo que son estos. La mía también. Las barritas estas me han encantado, la verdad. Para mí lo que mejor me ha sabido es el Twix. Yo creo que también, me quedo con esto. Muy bueno. O sea, esto me gustaría que estuviese en España. Sí. Eso, si no está, pues yo que sé, me conformo con el otro. Que está muy rico.
pero me puedo conformar con el de chocolate normal. Esto no lo compraría. A mí las bebidas estas no me terminó, la verdad. No, las bebidas. A mí lo que menos me gusta las bebidas. Sí, ahora también. Estoy demasiado bebiendo porque tengo que bajar esto. Claro, claro, yo. Pero es que no me gusta. Demasiado innovado. Y esto es que no tengo ni idea de qué sabor es. Yo creo que es que hay cosas muy insípidas, pero luego las bebidas, por ejemplo, son muy empachosas. Entonces como que no hay punto medio. Pues ya está. Espero que os haya gustado, chicos. Así que se ha pasado súper rápido, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que se ha pasado súper rápido. Tendremos que repetir. Ay, sí. Es que te estaba deseando grabar un vídeo, tío. Sí. Y tantos años que tengo el canal y tantos años que llevamos siendo primas. ¿Somos nosotros primeros invitados? No, no tiene de esa. De hecho, creo que la Carmen estuvo, ¿no? La Carmen tiene... Sí, tiene un vídeo. Tengo un vídeo con su hermana Carmen. Sí. Mi prima. Tu prima Carmen, también. Te queremos. Su cuñado. Carmen. Para cuando lo vea. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si es así, pues ya sabéis, dadle a like, suscribiros y compartirlo con vuestras amigas y amigos para que también vean este probando comida en Reino Unido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Mwah.